chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en este canal. El día de hoy les traigo una cosa un poquito diferente y ojalá que la luz se vea bien. Tengo una ventana aquí a este lado, pero tengo unas cortinas, ojalá que se vea bien la luz. Es que en el cuarto que grabo lo tengo súper, súper desordenado y no tengo lugar para grabar este video. Y quería grabarles este video ahorita porque acabo de llegar del Dollar Store, entonces quiero compartir con ustedes lo que compré en la tienda del dólar. Si ustedes no saben, a mí me encanta la tienda del dólar. Yo soy fanática de la tienda del dólar. Siempre me gusta ir a la tienda del dólar primero antes de ir a otra tienda, porque a veces puedes encontrar las cosas que uno anda buscando en la tienda del dólar y sale a un dólar y uno se ahorra un poquito de dinero. Entonces hoy la barba me mandó al dólar a buscarle un lint remover y salí con dos bolsas de la tienda del dólar. Entonces esta es la culpa de la barba, porque él me mandó a la tienda del dólar porque yo no necesitaba ir a la tienda del dólar, pero él me dijo que le fuera a comprar un lint remover. Entonces yo fui y salí con dos bolsas. Pero sí, antes que empecemos este video, no se olviden de suscribirse a este canal para que no se pierdan de ningún videito que pongamos nosotros aquí. Y también no se olviden de pegarle la campanita para que les mande notificaciones cuando nosotros pongamos un video y les salga a ustedes en su post, en su feed de su YouTube, para que ustedes puedan ver cuando nosotros sacamos el video ahí nomás. Entonces, si ya se suscribieron, vamos a empezar este video. Aquí tengo la primera bolsa de cosas que compré. Y lo primero que compré fue este cuadrito. A mí me gusta colectar muchos cuadros que tienen quotes. Y tengo muchos de la tienda del dólar. Y este dice, "You are my sunshine". Y lo voy a poner no sé a dónde aquí en mi recámara. Pero me encantó. Y me encanta esta quote porque yo siempre les canto esta canción a mis niñas. Desde que estaban chiquitas le cantaba la canción de "You are my sunshine". So lo vi este y lo tuve que comprar. Es esto. Y este es un ant killer bait. Yo no tengo hormigas en mi casa, pero lo compré porque lo quiero poner aquí en esta ventana que ven ustedes, porque yo mantengo esta ventana abierta. Entonces a veces se me meten animalitos de afuera adentro en mi cuarto y no me gusta. Solo voy a poner ahí en ese lugarcito de la ventana para que cuando se metan, se mueran. Aquí está el lint remover que me pidió la barba, porque él es fanático a estas cosas y siempre los usa para su ropa. Y especialmente porque tenemos perros aquí en la casa, los pelos de los perros andan siempre en nuestra ropa, entonces él ocupa uno de estos. Siempre compro yo cuando voy a la tienda del dólar. Son estas porque me gusta poner estos en mi baño, arriba de mi toilet. Me gusta poner uno de estos para que huela rico. A mí me gusta que mi casa huela rica. Siempre tengo que tener velas prendidas o algo que haga que mi cuarto o donde sea huela rico. Y el primero que agarramos es este que dice "Sweet Lemon Farm Fresh". Y es un limited edition. La isla lo escogió este. Y también escogió este que es "The Ripe Berries". Y también dice que es limited edition. So, huele rico, este sí lo puede hueler uno. Este huele más como limoncitos o huelen rico. Me encantan eso. Y se me hizo que encontré en la página, yo sigo una página de The Dollar Tree en Facebook. Y es de gente que es fanática del dólar como yo. Y siempre hablaban de esta marca Bolero. Y hablaban de face washes, no, de body washes, de sugar scrubs, de lociones y todo eso. Y nunca se me daba la... Yo siempre iba al dólar y nunca lo encontraba. Y esta vez sí los encontré, pero no recogí nada más. No me llamó la atención las lociones, porque yo tengo muchas lociones. El body wash, tengo mucho body wash, pero sí recogí las cleansing wipes. Y estas las compré para mantenerlas en mi cuarto de maquillaje, porque tengo unas aquí en mi mesita de noche para cuando estoy acostada me puedo quitar maquillaje. Pero compré unas para el cuarto de maquillaje. Y vienen 30 y esta es de Argan and Tea Butter. So,
Vamos a ver cómo salen estas y agarran 30 por un dólar. Estaba súper bueno eso. Compré dos de estas de florecitas porque tengo esto que me regaló mi mamá y voy a ponerle flores adentro para no usarlo. Entonces agarré de estas flores blancas, como verdecitas blancas. Me gustaron mucho y compré dos. Compré dos de estas microfiber hair wraps. Compré una en amarilla y una en verde, Patatiana y Audrina, para que cuando se salgan del baño no me hagan un mes de agua y se hagan wrap el pelo con estas para que así absorbe toda el agua que traen todavía en el cabello. Compré cuatro de estas y estas son little cubby bins. Y por un dólar me encantan. Ya he comprado de estas en el pasado y me encantan estas. Son bien, duran mucho. Ya llevo yo como un año con las que tengo en el baño. So compré estas para organizar mi closet y compré cuatro de ellas. Pues compré dos de estos vasitos, uno para Isla y uno para Kaeli, porque Kaeli a veces se enoja que le compro a Isla y ella no tiene. So compré uno de estos, están super cute. Me gustaron, le gustaron a la Isa. Compré uno en amarillo y uno en verde. Después compré esta. También esta estaban raving about en la página de Facebook. Que habían salido allí en el Dollar Store, pero nunca las había encontrado. Y esta vez que fui las encontré. Y es un platito donde uno pone sus anillos o joyas que se quitan. Las ponen aquí. Y yo siempre ando tirando mis anillos por allí. Entonces dije voy a comprar uno. Y tienen diferentes. Hay unos que dice smile. Hay uno que dice algo de Dios. Tiene una cruz. Este dice are lost, not all those who wander are lost. So me gustó este mucho, so compré uno de estos. Próxima cosa que compré que se me hicieron super cool, que ahorita están bien trendy, que están en moda ahorita, son estas ligas del pelo, pero son como rubber y las encontré ahí en el dólar. Y se me hicieron super cool y dije, las voy a probar a ver si están buenas. Fuera comprado otro paquetito, pero se me hicieron super, super cute. Y vienen 5 por un dólar. Lo último que compré es este librito, que a mí me encantan los libros de escribir para tomar notas. Me gusta tenerlos por todas partes de mi casa, porque siempre que se me viene una idea o algo, las tengo que escribir porque si no se me olvida. Este cerebro mío ya está muy viejito y todo se le olvida. Pero me gustó esta porque si quiero o si estoy aburrida la puedo colorear. Y adentro está, ves, para que uno escriba. Y me gustó porque tiene esta tirita y no sé, puede estar todo cerrado. Le puedo meter unos papeles ahí si quiero. Pero me gustó esta y me encantan estas notepads. Pero sí, amigas, eso es todo para este haul del Dollar Store. Si a ustedes les gusta ver estos tipos de videos, no se olviden de regalarme un like y dejarme saber abajito si ustedes son fanáticas a la tienda del dólar y qué les gusta comprar en la tienda del dólar. Y como siempre, no se olviden de suscribirse para que no se pierdan de ningún videito. Y como siempre les decimos, se me cuidan y nos miramos para el próximo video. Adiós. Bye.